Continuamos con la audiencia. Le correspondería a don Rafael Celedón. Señor Celedón, tiene 10 minutos para hacer su exposición. Buenas tardes, su señoría, con su venia. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad que se me da para dirigirme a este honorable tribunal para explicar un poco mi currículum y los motivos que puedo tener para tener interés en ser miembro de este tribunal. Quisiera iniciar esta exposición haciendo un pequeño recuerdo. En los albores de 1900, en una esquina cercana a este Palacio de los Tribunales, se fundaba por mi abuelo Enrique Celedón Otero, sus hermanos Hernán, Guillermo y Alberto, un estudio de abogados que perduró por muchos años. Con posterioridad a este mismo estudio se integró mi padre y un hermano de mi padre, Rafael Celedón Silva, con lo que quiero comentar de que tuve la suerte de pertenecer a una familia en que mayoritariamente todos eran abogados y que lo hago presente porque tuve también entonces el privilegio de poder estudiar en la Universidad Católica de Derecho. De mis antecesores, de mi padre y mi abuelo, aprendí lo importante del derecho y de la ética en el ejercicio de la profesión. Valores que he tratado de preservar a lo largo de mi vida profesional. Desde temprana edad, a los 19 años, junto con estudiar Derecho en la Universidad Católica, ingresé a la antigua Corporación de la Vivienda, hoy Ministerio de la Vivienda, y trabajé durante toda mi carrera en la Fiscalía de esa institución. Cuando juré ante este mismo tribunal, ya era una persona que tenía bastante experiencia en contratos del Estado y del Fisco con particulares. Esa era mi función en la Corporación de la Vivienda, la redacción de ese tipo de contrato. Una vez titulado, obtuve una beca y me dirigí a España. En España, en el Ministerio de la Vivienda, trabajé varios años y también estudié en la Universidad Complutense de Madrid. Ahí logré revalidar los estudios de Derecho que realicé aquí en Santiago. Y fui, si no el primero, uno de los primeros abogados chilenos que se colegió en el Colegio de Abogados de Madrid. Institución o situación que es obligatoria para ejercer la profesión en España. Por varios años litigué en forma civil en los tribunales civiles en España y conocí de cerca la forma de litigar que existe en España y la importancia del Colegio de Abogados. También la dignidad que tienen en el ejercicio de la profesión todos nuestros colegas. Y la eficiencia también, por qué no decirlo, al existir allá una institución que nosotros aquí no tenemos, que es la de procurador, que vela por todo el trámite del procedimiento, pero es un procurador que es licenciado en Derecho y que también pertenece a un colegio de procuradores. En consecuencia, los litigios los lleva un letrado y también un procurador. De esa época recuerdo con mucho cariño también que desempeñé el cargo de abogado del Consulado General de Chile en Madrid y me tocó ayudar a muchísimos chilenos residentes fuera de nuestro país, en Madrid. También fui cónsul honorario de nuestro país en Madrid por varios años. De regreso a Chile, adquirí una experiencia que hasta la fecha, por 30 años, relativa a todo lo que fuera la contratación pública. Trabajé como abogado consultor para el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Aguas, donde me tocó organizar muchísimas comunidades de aguas de norte a sur del país, regularizar sus derechos de aprovechamiento. También para el Ministerio de Bienes Nacionales,
Me tocó los inicios de una ley de regularización de la propiedad raíz y por muchos años participé en los estudios jurídicos que permitían a la gente regularizar sus títulos de dominio en forma gratuita. En consecuencia, tanto las intendencias, las municipalidades como los ministerios y todos los contratos que ellos realizan no me han sido en absoluto ajenos. Digo esto porque la postulación a miembro del Tribunal de la Contratación Pública es el tipo de contratos y de situaciones jurídicas que analiza. Yo me tocó verlos desde el asiento contrario, desde los privados. Sin embargo, estoy bien consciente también de la situación que vive el Tribunal de la Contratación. Me tocó hace poco un litigio ahí. Fue muy grato el defender un pleito ante ese tribunal, pero me queda claro y concuerdo con las opiniones que vertieron aquí todos los actuales miembros del tribunal, tanto titulares como suplentes. Hay una grave deficiencia en la oportunidad en que se dictan las sentencias. Ciertamente, para que las sentencias tengan un valor 100% cercano a la realidad, ¿no es cierto?, tienen que ser oportunas. Y desgraciadamente, por la carga de trabajo que tienen, esto no ocurre. Son lentas la dictación de la sentencia y muchas veces la situación jurídica es de tal envergadura. Hoy día vivimos en un mundo muy rápido que hace que ya una vez que está la sentencia, el daño esté hecho y sea imposible restablecer el imperio del derecho. Si fuera escogido como miembro de este tribunal, mi hincapié, mi preocupación estaría en la velocidad y en la oportunidad del derecho, porque de la dictación de la sentencia, porque me parece que el resto son temas subsanables administrativamente perfectamente bien. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. Señor Héctor Meri. Puede hacer su exposición, señor Meri. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, intervengo en esta audiencia y no puedo desentenderme, su señoría excelentísima, respecto de la materia que ha sometido usted, señor presidente, a las exposiciones que se ha solicitado. No basta con manifestar nuestro interés, que ya es conocido, no basta con invocar nuestra experiencia, sino también hay que estar atento a los requerimientos que este tribunal podría hacer frente respecto de sus actuales cargas de trabajo. Antes de ver una visión institucional, quisiera establecer un objetivo y una prioridad de ser incluido mi nombre dentro de las nóminas que se puedan suministrar a la señora Presidenta de la República. Me refiero a las actuales cargas de trabajo. Creemos que se ha propuesto por mis anteriores expositores una serie de reformas legales, reformas de gestión. Quizás más razonable o puede ser conversable la posibilidad de acotar, de precisar el número de causas que se encuentran pendientes en estado de fallo y formular un plan de trabajo para que este número de causas, que si bien se ve voluminoso, pero que no parece aplastante en relación con las cargas de trabajo de una corte de apelaciones o de un tribunal civil de primer grado, puede abordar para despejar los puntos que están pendientes, para resolver con prontitud los asuntos que aún no han sido despachados. Formular un plan de trabajo significará, con conocimiento y con anuencia naturalmente, de este excelentísimo tribunal que tiene la superintendencia de este tribunal especial, abordar en un plazo razonable todas las cuestiones que se encuentran pendientes según una metodología que permita que todos los integrantes del tribunal, sean titulares o suplentes, puedan contribuir al despacho pronto de todos los asuntos que se encuentran pendientes. Y después veremos con más reposo cuáles son las finalidades generales que nos interesa trazar. Primero lo urgente, después lo importante. Y cuando me refiero a lo importante,
pienso en dos grandes desafíos: institucionalizar el tribunal y dotarlo además de una presencia institucional. Institucionalizar en términos que se haga conocido el tribunal de contratación pública como el que produzca la jurisprudencia que debe ser seguida y conocida por todos los operadores, porque los proveedores sepan que pueden acudir, sin necesidad de acudir necesariamente a reformas legales, de las competencias y de que éste puede dictar sentencias según el imperativo constitucional de manera pronta y cumplida. Es necesario tener presente aquí que antes de hablar de extensión de competencias legales, es necesario que este tribunal se transforme en algo que, con el paso de los años, ha ido adquiriendo su propio peso: el tribunal a título meramente ejemplar, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, o, sin ser un órgano jurisdiccional propiamente tal, porque su jurisprudencia así lo señala, el Consejo para la Transparencia. Con cargas de trabajo bastante razonables es posible cumplir este objetivo, y que la jurisprudencia que emana de este tribunal sea identificada por todos los operadores como una referencia forzada, y no solamente tengamos que ver la doctrina vinculante en materia de la Ley de Compras Públicas en dictámenes de la Contraloría General de la República, ni en las opiniones elaboradas dentro de su competencia por la Dirección de Compras Públicas. Creemos que entonces que es posible hacer esta tarea, cumplirla, y dotar a este tribunal también de presencia institucional, en términos de que sea un referente también para que la normativa sustantiva en materia de compras públicas vaya progresando, pero poniendo énfasis y destacando lo urgente y lo importante. Creemos que un plan de trabajo consensuado con este excelentísimo tribunal debiera llevar a que no exista un nivel de recargo de causas pendientes como es el que se ha apreciado, y que pareciera que es una cuestión pacífica por lo que hemos escuchado de todas las exposiciones previas. El Estado, cuando contrata, también, o en el proceso de la formación de voluntad previa a la contratación, dentro del procedimiento administrativo, puede incurrir en actuaciones que admiten revisión por esta vía. No queremos, su señoría excelentísima, pensar en un Estado quizás caricaturísticamente diseñado en términos de que siempre es el fuerte y que el particular siempre es el débil. Es difícil, su señoría excelentísima, considerarlo así si es que hay corporaciones grandes que a veces acuden a procesos licitatorios convocados, por ejemplo, por municipios muy pequeños. Así que, haciendo ese matiz, es posible que este tribunal se aboque al conocimiento de estas materias y las despache con prontitud, teniendo presente esa consideración de la igualdad relativa. También teniendo presente dos grandes principios que quisiéramos saber también que pueden ser aplicados acá. Nos referimos a la continuidad del servicio. Un litigio de esta naturaleza que se prolonga indefinidamente y quizá con un procedimiento suspendido puede generar más de una complicación severa a entidades públicas o, digamos, a municipios que tengan un escaso presupuesto en cuanto a la posibilidad de cumplir efectivamente el principio de la continuidad en el servicio. También sabemos que la ejecución de presupuestos y la elaboración de presupuestos para años siguientes en organismos públicos, bien son municipios, porque es una experiencia que me es particularmente conocida, y ahora le voy a explicar por qué, también requieren una resolución pronta de asuntos litigiosos de esta naturaleza. Para terminar, solamente quiero hacer presente que a la experiencia, que quizá no es comparable con los distinguidos profesionales que me han precedido, podría comparar también mi experiencia profesional como conductor de un equipo de profesionales en la Municipalidad de Lo Barnechea, donde me tocó conocer y aplicar los principios de la contratación, donde nos propusimos una meta muy ambiciosa. Después de 5 o 6 años que nos habían hecho viviendas en esa comuna, participar en un proceso que implicó licitaciones, estudios, y que permitió que las personas más pobres de este país, en la segunda comuna con más campamentos del país, pudiera tener acceso a una vivienda digna. Esa posibilidad profesional hoy día se puede ver complementada con la posibilidad de ejercer la magistratura en esta particular área,
razón por la cual quisiera manifestar como conclusión entonces el ser considerado dentro de las nóminas que vuestra señoría va a confeccionar. Eso es todo. Muchas gracias. Doña Solange Borjó. Tiene 10 minutos para hacer su exposición. Buenas tardes, señor presidente y señores ministros y ministras de la excelentísima Corte Suprema. Agradezco la disposición para realizar esta audiencia pública. Mi nombre es Solange Borjó Correa, soy abogada de la Universidad de Chile, titulada hace más de 20 años. Mi desarrollo profesional lo he desempeñado por más de 19 años en el sector público, inicialmente en el Departamento Jurídico del Servicio Nacional de Menores y posteriormente ingresé al Ministerio de Justicia, donde me desempeñé por más de 7 años, en el Departamento Administrativo, como asesora del Subsecretario de Justicia, en la División Jurídica, y destaco para efecto de este concurso mi colaboración con la Unidad de Asesoría Jurídica en Materias Administrativas para la implementación de la Reforma Procesal Penal. El año 2005 y hasta el año 2010 me desempeñé como directora del Departamento de Fiscalía de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, oportunidad en que me correspondió participar en la política pública de ampliación de cobertura en educación preescolar. Destaco esto porque significó la creación de más de 3.000 jardines infantiles y salas cuna, lo que implicó un trabajo importante del área jurídica de la institución a partir de la realización de contratos tipos, bases de licitación para poder implementar esta reforma y coordinación con distintas instituciones públicas, entre ellas bienes nacionales para obtener terrenos y la Contraloría General de la República para poder aprobar documentos tipos para facilitar el trámite de la toma de razón. Además, mi desempeño en este cargo fue contemporáneo a la implementación de la Agenda Legislativa Modernizadora del Estado de Chile, por lo que me correspondió implementar una serie de cuerpos legales que dieron un cambio trascendental a la gestión del Estado. Entre estos, la Ley 19.880, Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, que permiten homogeneizar los procedimientos administrativos que regían en ese momento los distintos servicios públicos, que pretende además agilizar los procedimientos administrativos llevados a cabo por la Administración, obligar a la autoridad a tomar las decisiones y tomar estas decisiones de manera oportuna. Por otra parte, la implementación de la Ley 19.882, que establece una nueva política de personal y que pretende lograr un Estado que esté enfocado a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, más solidario, participativo y enfocado a una gestión eficiente y transparente. Asimismo, la implementación de la Ley 19.880, Ley de Compras Públicas, que en un principio tuvo por objeto transparentar el uso de los recursos públicos. Y por último, la Ley 20.285, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permite facilitar un control de los ciudadanos respecto de los actos de la Administración. Como antecedentes complementarios, quisiera destacar mi acreditación en el perfil abogado del Sistema de Contratación Pública, obtenido el año 2003, el haber realizado un curso en Contratación Pública en la Universidad del Desarrollo, un diplomado en Planificación Estratégica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, un magíster en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la misma Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, encontrándome en la actualidad desarrollando mi tesis para acceder al grado académico respectivo. Mi postulación al cargo de juez del Tribunal de Contratación Pública se debe al interés que tengo en el derecho administrativo, dada la expansión e importancia que ha tenido este en la actualidad, a que creo conocer con los conocimientos y experiencias necesarias para, desde mi modesta opinión, contribuir a una mejor gestión dentro del Tribunal de Contratación Pública, que lo transforme en una instancia reconocida por la ciudadanía y por los usuarios del mismo, transparente y que puede resolver los conflictos de manera eficiente y oportuna, de manera de dar certeza jurídica a los conflictos que pueden producirse entre el Estado y los proveedores del mismo.
Creo como desafío importante del Tribunal de Contratación Pública, además de poder lograr las reformas legales que los postulantes anteriormente han señalado, lograr la autonomía financiera de ese tribunal, que fue una de las observaciones que hizo la Corte Suprema al momento de pronunciarse sobre la ley 19.886. Creo que es importante avanzar en la autonomía financiera del tribunal, más aún si tenemos en consideración que en el presupuesto asignado este año 2015 a la Dirección de Compras Públicas, el presupuesto que corresponde al tribunal alcanza únicamente un 3,74% del mismo, lo que sin lugar a dudas debe obstaculizar una mejor gestión y uso de los recursos asignados a ese tribunal. Además, creo importante, y no solamente lo que tiene que ver con la gestión del Tribunal de Compras Públicas, sino también como una reforma al sistema de contratación, avanzar a lo que nuestro presidente de la Corte ha dicho recientemente, esto de las multipuertas, en el fondo que haya instancias previas a la instancia judicial para resolver los conflictos entre el Estado y los usuarios del mismo. Muchas gracias, señores ministros. Don Johan Sarabia. Tiene 10 minutos, señor Sarabia, para hacer su exposición. Señor presidente, señoras y señores ministros, en los minutos disponibles para mi presentación, quisiera comenzar señalando que para mí es un honor exponer las razones de mi postulación al cargo de ministro titular del Tribunal de Contratación Pública. E independiente del resultado que tenga este concurso, agradezco la oportunidad que se me brinda, pues los abogados no todos los días tenemos la oportunidad de presentarnos ante el Pleno del Máximo Tribunal de la República. No cabe duda que ya entrada la segunda década del siglo XXI, el desarrollo científico y tecnológico ha permitido un avance nunca antes visto en la humanidad con sus pros y sus contras. Obviamente nuestro país no se ha visto ajeno a este fenómeno y en particular a la globalización e integración mundial, lo cual importa que como sociedad hagamos los cambios necesarios para alcanzar los cada vez más exigentes estándares mundiales, como son, por ejemplo, los exigidos por la OCDE. Una democracia moderna requiere que el ciudadano común tenga acceso oportuno y veraz respecto del actuar de la administración del Estado. Luego, respecto de esto, cabe preguntarse cómo el Estado chileno ha satisfecho esta necesidad de modernización en su administración. Un gran hito, aunque no el primero, fue precisamente la modificación constitucional del artículo 8 del año 2005, que estableció dos principios fundamentales, como son el principio de probidad y publicidad. El principio de probidad, definido en el artículo 52 del DFL número 1, 19.653, que sistematizó el texto de la ley 18.575, orgánica constitucional de base de la administración del Estado. El artículo 52 define el citado principio. Y por otro lado, también se estableció el principio de la publicidad, aunque legalmente no existe una definición legal, de modo que hay que recurrir a la interpretación, a las normas de hermenéutica establecidas en el Código Civil, señalando que publicidad es aquello que reviste la característica de público, y público es aquello notorio, patente, manifiesto, visto o conocido por todos. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, un avance importante en este mismo sentido fue la dictación de la ley 20.285, la ley de acceso a la información pública, que creó dos procedimientos fundamentales, a saber, la transparencia activa y la transparencia pasiva. En cuanto a la jurisdicción contencioso-administrativa, nuestro ordenamiento jurídico ha dado respuesta a la imperiosa necesidad de modernización, creando los tribunales tributarios, los tribunales ambientales, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, entre otros, y por cierto, el Tribunal de Contratación Pública. Sin embargo, a mi juicio, todas estas propuestas y modificaciones han sido insuficientes, a lo que hay que sumar que tampoco se han otorgado los recursos necesarios para que
se puedan desarrollar plenamente tus órganos. Y en particular, me quiero referir a esto, como ya lo han mencionado también los distinguidos colegas, a la falta de autonomía presupuestaria que tiene el Tribunal de Contratación Pública. Cuesta entender que este tribunal dependa económicamente de la dirección de compras, un justiciable más ante él. Por otro lado, gracias al gran número de causas que me ha tocado patrocinar ante el Tribunal de Contratación Pública, he podido advertir el retardo que tiene actualmente el tribunal en cuanto a la dictación de sus fallos, o mejor dicho, en cuanto a la agilidad de la dictación de sus fallos, toda vez que hay muchos que están en estado de sentencia y aún no se fallan. Esto es contraproducente con lo que se tuvo en vista cuando se dictó la ley 19.886 sobre bases de los contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Modestamente, pienso que dada la actual realidad del Tribunal de Contratación Pública, no basta con tener los conocimientos específicos en el ámbito del derecho público y en particular el derecho administrativo para desarrollar una correcta función, sino que hay que ir más allá y estar dispuesto a hacer un sacrificio, el cual consiste en dedicarse 100% a la función como ministro del tribunal. En cuanto a mi experiencia profesional y académica, puedo señalar que fui abogado del Ministerio de Vivienda, donde estuve a cargo de la Unidad de Compras Públicas, y también fui el encargado nacional del sistema de sumarios. En buenos términos, fui fiscal de los fiscales del Ministerio, tanto del Serviu como de las Seremis. Actualmente ostento el grado de magíster en Derecho Público con mención en Probidad y Transparencia. Y en cuanto a mi experiencia en el ámbito jurisdiccional, tuve la oportunidad de ser secretario del Cuarto Juzgado de Policía Local de Santiago y también me he desarrollado en algunas oportunidades como juez árbitro. Actualmente ejerzo libremente la profesión y estoy asociado al estudio jurídico de don Rafael Gómez Balmaceda, abogado integrante de la excelentísima Corte. En otro orden de ideas, quiero señalar que el pasado 15 de julio recibí mi diploma por haber aprobado el curso sobre la reforma procesal civil, impartido por el Instituto de Estudios Judiciales, donde tuve la ocasión de debatir e intercambiar opiniones con los gestores de esta gran reforma, que sin duda también va a afectar al procedimiento en particular que se lleva a cabo ante el Tribunal de Contratación Pública, toda vez que este procedimiento va a ser supletorio de todos los demás. Estoy abierto a los cambios e interesado en capacitarme en todo lo que sea necesario para afrontar los grandes desafíos que se avecinan, pues aunque aparezcan lejanos 5 o 6 años en que probablemente se pueda instaurar la reforma, esto va a pasar rápido y en definitiva va a requerir que nosotros como abogados estemos preparados para enfrentar estos desafíos. Quiero recalcar que si logro ser nombrado ministro del Tribunal de Contratación Pública, me dedicaré exclusivamente a tal función, a excepción de la actividad docente en el ámbito de la contratación pública, toda vez que he tenido la oportunidad de ser el coordinador académico de los 2 cursos que se han impartido en el Instituto de Estudios Judiciales, precisamente sobre contratación pública. Y excepcionalmente podremos realizar una tercera versión este año. De modo que esas serían las únicas actividades que podría realizar que no fueran relacionadas precisamente con el Tribunal de Contratación Pública. Por último, quiero señalar que desde un punto de vista económico, la opción de dedicación exclusiva podría estimarse como poco atractiva. Sin embargo, me parece que con la remuneración asignada al cargo se puede vivir en forma digna y austera. Y personalmente privilegio hacer lo que realmente me gusta, lo que realmente me interesa, y en este caso precisamente ser ministro del Tribunal de Contratación Pública. Para mí, volver al tribunal, y digo volver, sería un agrado, toda vez que tuve la oportunidad de hacer mi pasantía para obtener el grado de magíster precisamente en el Tribunal de Contratación Pública, donde tuve la oportunidad de conocer al grupo humano que se desempeña en dicho tribunal. De modo que es una gran satisfacción tener la opción de poder reintegrarme. Eso es todo, muchas gracias.
Gracias a usted. Don Pablo Alarcón. Alarcón tiene 10 minutos para hacer su exposición. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia y la venia de esta excelentísima corte, vengo a presentar mi exposición para que se me tenga en consideración al momento de votar las ternas que se realizarán con el fin de proveer los cargos de abogado integrante del Tribunal de Contratación Pública. Quiero referirme a tres tópicos en particular en esta exposición, breve exposición. El primero, ¿por qué sería un aporte al tribunal que uno de sus integrantes sea profesor de Derecho Administrativo? Esto hice relación con mi experiencia profesional. He tenido la fortuna, ya desde el año 1994, de vincularme académicamente al estudio de esta disciplina, del derecho administrativo. Primero como ayudante alumno, posteriormente ayudante egresado, ayudante abogado, todo en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde realicé mis estudios de pregrado, y posteriormente ya como profesor asistente en conjunto en la cátedra del profesor Ramiro Mendoza, ex Contralor General de la República, todo en la Universidad Católica. También tuve la posibilidad de realizar mis estudios de magíster, tal como consta en los antecedentes curriculares que presenté a este concurso, en la misma Universidad Católica, en un magíster de Derecho Público, mención Derecho Constitucional, donde traté una tesis que decía relación justamente con contratación administrativa. También hago presente a este tribunal que dentro de las publicaciones que he realizado en estos años, vinculados al desarrollo académico, siempre ha sido uno de mis intereses preferentes, más relevantes, escribir, dar mi opinión justamente sobre temas que dicen relación con el acto administrativo, con el procedimiento administrativo. Así publiqué un libro hace ya largos años sobre discrecionalidad administrativa y otra serie de publicaciones que constan ahí los antecedentes. Por eso creo que atendía esta experiencia que he acumulado con el largo paso de los años, breves sí, pero años al fin. He logrado formarme y cada día capacitarme de mejor manera en esta gran disciplina de derecho público que es el derecho administrativo. Y por eso creo que podría ser modestamente un aporte a un tribunal especializado como es este Tribunal de Contratación Pública. Y ahí paso a un segundo punto, a situar este Tribunal de Contratación Pública en el contexto de la justicia contenciosa administrativa. Como bien sabe esta excelentísima Corte, así lo han corroborado estudios de diversos académicos chilenos, estudios de esta misma dirección, de estudios de la Corte Suprema, por ejemplo. En nuestro país existen más de 100 procedimientos contenciosos administrativos, diversos tipos ante distintas instancias judiciales, algunos de única instancia, otros con apelación, otros con recurso de casación hasta esta Corte, etc. Ahí, si uno pudiera definir la justicia contenciosa administrativa chilena en dos palabras, y siendo prudente en el uso del vocabulario, una gran heterogeneidad. Gran heterogeneidad que lamentablemente en diversas materias no ha permitido que se asiente una jurisprudencia cierta, constante, que permita dar a cada cual lo suyo en las distintas materias de que conocen estos diversos tribunales. Eso lamentablemente ha sido un tema que ha sucedido en el derecho administrativo chileno, del cual muchos se miran y nadie logra dar con la explicación. ¿Es el legislador el culpable? Bueno, ellos son los llamados constitucionalmente a aprobar los diversos cuerpos legales que dan forma a estos procedimientos. ¿Es la administración la que tampoco ha puesto de su parte para una mayor uniformidad? Obviamente que es un problema complejo, pero del cual lamentablemente este tribunal también ha sido, podríamos decir, una suerte de víctima. Revisando los antecedentes de formación de este tribunal, me di cuenta y constaté con bastante sorpresa, que la discusión inicial de la Ley de Compras Públicas, la de 19.886, aprobada hace ya más de 10 años, el año 2003, mayo del 2003, inicialmente no estaba contemplada la creación del Tribunal de Contratación Pública. Es más, solo se pensaba que bastaba con un recurso administrativo ante la Dirección de Compras Públicas para poder subsanar eventuales problemas que se produjeran, problemas en términos generales, en las licitaciones públicas, principalmente en el contrato de aprovisionamiento y suministro. Posteriormente, y fruto de una indicación legislativa, fue que se incorporó y finalmente se aprobó en la ley, en definitiva, este Tribunal de Contratación Pública. Ahora bien, si lo analizamos dogmáticamente, ¿qué constatamos? Constatamos que, desde el punto de vista de la academia,
La acción de que conoce el tribunal, la acción de impugnación contra los actos o omisiones ilegales o arbitrarios que se produzcan entre la aprobación de las bases y la adjudicación, inclusive, como dice la ley 19.886, es una acción única, pero es una acción única de la cual conoce este tribunal como si fuera a través de un procedimiento civil. Si uno se va al tenor de la ley, uno cuando lo enseña ve la cara a veces de asombro de buenos alumnos en un curso de Derecho Administrativo que dicen, pero profesor, ¿me está hablando del recurso de protección o me está hablando de este tribunal especial? Realmente causa sorpresa para una persona que no domine bien estas materias, que conozca por primera vez cómo funciona esta pequeña justicia contenciosa administrativa. Eso ya es una particularidad que hace difícil, obviamente, el funcionamiento del tribunal. Obviamente no es culpa del tribunal, así lo aprobó el legislador. Quizá presumiblemente, no lo sé. Pero bueno, independiente de aquello, en ese contexto se mueve. La justicia contenciosa administrativa de Chile es muy difusa, es compleja, no hay uniformidad en los procedimientos. Y bueno, ¿qué nos queda? Y llego a un tercer acápite. Nos queda un gran desafío para el tribunal. Y hay grandes desafíos, grandes propuestas y grandes soluciones. ¿Qué soluciones he meditado en estos días desde que me llegó la notificación para participar en esta audiencia, la cual, al igual que los otros colegas que me han antecedido, agradezco para poder exponer brevemente mis puntos de vista? ¿Qué soluciones puede tener este tribunal? Bueno, claramente tiene que haber una acción mancomunada tanto del propio Tribunal de Contratación como de esta excelentísima Corte. Como bien ustedes también saben, la Ley 19.886 establece, atendida a esta naturaleza de tribunal contencioso administrativo especialísimo, al decir del profesor Alejandro Vergara, no son palabras mías, él lo califica como tribunal especialísimo, lo que corresponde a esta Corte Suprema, la Superintendencia Directiva Correccional y Económica respecto de este tribunal. Bueno, ¿a qué me refiero con el esfuerzo mancomunado? Si el tribunal, y ya lo ha hecho, quiero también en este momento hacer presente brevemente y felicitar a los jueces que han participado en el tribunal, porque atendido a lo que me he podido informar, han trabajado en condiciones bastante adversas, tanto en lo material, en lo financiero, y con un procedimiento no simple, y ya van camino a una tercera época, digamos, 2005-2010 una primera, 2010-2015 una segunda, ya se está por iniciar una tercera época, y a pesar de todos los vientos en contra y la marea que no favorece la navegación, han podido sacar adelante el tribunal. Eso yo creo que merece un reconocimiento especial para ello. Pero bueno, ¿qué cosas se pueden proponer en concreto? Y con esto voy finalizando. Tan como también ya lo han señalado los expositores anteriores, y como decía, de la mano de lo que esta misma Corte pueda aprobar en pos de un mejor procedimiento, más expedito, más eficaz, que logre dar solución pronta a los problemas y a los asuntos que son de conocimiento del tribunal, se puede analizar la posibilidad, mediante autoacordado, de incorporar tramitación electrónica, ya lo comentaban algunos colegas, demandas que se puedan presentar virtualmente a través de correo electrónico, van a agilizar claramente la tramitación. Lo mismo la posibilidad de rendir pruebas ante los juzgados civiles. La tramitación electrónica per se, si bien puede ser lenta quizá al comienzo, esta misma Corte ha constatado que produce buenos resultados a la larga. Una primera posibilidad. Otra segunda también, y a propósito de la reforma procesal civil, que esperemos Dios quiera algún día llegue, es la posibilidad de incorporar la oralidad. Si el tribunal actualmente funciona todo por escrito, obviamente que eso hace lento el avance de los juicios. Luego, la posibilidad de ver oralidad, audiencias concentradas al estilo de las que se realizan en materia laboral o de familia, por ejemplo, podría ser una posibilidad. Y un último punto también que hay que tener presente es que este Tribunal de Contratación Pública, enmarcado en el sistema de compras públicas, es dogmáticamente, podríamos decir, uno de los elementos que permiten salidas, sistemas alternativos de resolución de conflictos, más bien un sistema principal. Ahí también hay otro gran desafío, proponer al legislador el establecimiento de sistemas alternativos de resolución. No todo llegará a juicio, sino que algunos asuntos podrán terminar por conciliación, por mediación, etc. Eso es, presidente. Agradezco su tiempo y gracias por escucharme. Muchas gracias a usted. Doña Sonia Suazo no alcanzó a llegar. Pero no es causal de exclusión. Muchas gracias. Concluida la audiencia.
personas interesadas.